con la llegada de esta nueva temporada cambió mucho el meta de leyendas. Y ustedes me han preguntado, ¿Itik Samurai, y fijaste que muchas leyendas fueron nerfeadas y otras fueron mejoradas? Para ti, ¿cuáles son las mejores leyendas y cuáles son las leyendas que tú recomiendas para jugar en clasificatorias o en ranked? Estuve pensando, ya que en esta nueva temporada tuvimos nuevas leyendas y también hubieron muchos cambios, como los nerfeos y las mejoras. Así que bueno, después de pensarlo por mucho rato, creo que ya tengo mi top y espero que les guste. Este va a ser un top de las 5 mejores leyendas, pero en mi opinión. Así que espero que les guste el video y sin más relleno, ¿qué onda, Samus? ¿Cómo están? Samus, espero que estén muy bien. Y hoy estamos de vuelta con un nuevo video de Apex Legends Mobile. Hoy van a ver mi top de 5 mejores leyendas para clasificatorias y para ranked. Así que sin más relleno, empecemos con el video. Esta primera leyenda me sorprende mucho. ¿Y cuál sería? Y sería Pathfinder. ¿Y por qué me sorprende? Y era porque esta leyenda, en el primer video que yo hice de leyendas meta, pues bueno, en la primera temporada no llegó ni al top 8. Es que la leyenda no era viable para mí y no era, digamos, una leyenda que me pareciera fea o que sus habilidades estuvieran mal, sino que las habilidades casi no destacaban mucho y además que nada más servía la táctica de esta leyenda. Y la definitiva, si me pregunta, pues bueno, los jugadores casi no la utilizaban, porque es que para qué la ibas a utilizar si casi todo era de edificios y además que la gente casi que solo se enfrentaba en edificios de corta distancia y casi no utilizaban mucho la definitiva. Pero bueno, en esta nueva temporada, ¿qué pasó? Y es que está el mapa de Kiss Canyon, un mapa que es campo abierto y que brinda mucho eso, enfrentamientos de larga distancia y también enfrentamientos donde hay muchas montañas. Así que Pathfinder puede tirar su tirolina y puede ganar altura, y eso en un enfrentamiento puede servirte mucho y además que te va a ayudar mucho. Pero bueno, eso es lo que pasó en esta nueva temporada, y eso hizo que Pathfinder, de ser de las leyendas que la comunidad casi no utiliza, a ser de una de las que más está utilizando. Pero como les digo, el mapa le hizo mucho bien a esta leyenda, ya que sus habilidades se destacan más y su táctica también se destaca más en este mapa, ya que también esto se juntó con que nerfear un poco el Bunny Hop. Pues bueno, recordemos que esta leyenda puede ganar un plus de energía y también gana un poco más de movilidad con su táctica. Así que esta leyenda, esta es su temporada, tenía todo a su favor. Otra leyenda que me sorprendió, pero no tanto, ¿y cuál fue? Y fue Loba. Pues bueno, Loba salió en la temporada pasada y salió en el pase número 2. Y esta leyenda, muchos tenían mucha esperanza de que esta leyenda cambiara un poco el meta. ¿Qué pasó? Y fue que sí, sus habilidades estaban interesantes, estaban buenas. Y de hecho yo tenía una guía planeada y toda para leyendas, y ya casi lo subo en estos días. Pero ¿qué pasó? Y era que sus habilidades se bugueaban. Lo mismo que pasaba con Octane, pero con esta leyenda pasaba con su táctica, también en ocasiones pasaba con su definitiva y rara vez pasaba con su pasiva, pero en ocasiones te podía llegar a fallar, pero pasaba mucho con su táctica, fallaba demasiado. Y en Loba destacaba mucho eso, su táctica, porque su táctica era una donde te permite teletransportarte, así que era muy cool eso y además que era muy bueno. Para un enfrentamiento ganar ese teletransporte, pues bueno, te podía funcionar para escapar y también para reposicionarte mucho. Pero como les digo, la leyenda se nerfeaba y pasó por muchos problemas, y por eso pasó que yo no hice la guía, porque yo me harté de utilizar a la leyenda. Yo me cansé, yo no quería utilizar a la leyenda porque yo digo, la táctica se me va a buguear, ¿para qué la voy a utilizar? Y eso que yo tenía muchos trucos con esta leyenda, porque esta leyenda, su táctica y su definitiva tienen demasiadas habilidades y demasiadas subhabilidades o habilidades ocultas. Así que la leyenda está muy interesante. Y también vamos a ser sinceros, su diseño llamaba mucho la atención. Muchos jugadores eran como, a la madre, ahora voy a jugar con Loba solo en tercera persona. Pero es que literal, muchos solo lo utilizaban por eso. Pero bueno, como les digo, ese era el problema de Loba. Pero en esta nueva temporada pasó algo, y fue que por fin arreglaron los errores de Loba. Por fin arreglaron sus habilidades. Y eso que me sorprendió mucho, porque una semana, o que digo una semana, unos días antes que saliera la temporada número 2, Loba seguía con estos problemas. Y peor, porque se habían incrementado, y por dos, ¿por qué? Y es porque su pasiva dejó de funcionar. Ya los jugadores no podían ver los objetos de rareza rara o de rareza legendaria. Ya no podían verlos. Y muchos se quejaban de eso, de que a la madre, no puedo ver a través de las paredes lo épico ni lo legendario. ¿Y qué pasa? Y es que más o menos con eso también te puedes guiar para utilizar tu definitiva, ya que Loba tiene eso, ya que su táctica está conectada con su definitiva. Para el que no entienda esto, pues bueno, cuando suba la guía de Loba lo van a entender muy perfectamente, ya que casi nadie lo menciona, pero están conectadas las dos habilidades. Pero como les digo, todo esto se quitó, ya que en esta nueva temporada los de Apex Legends Mobile por fin arreglaron todo esto. Los desarrolladores vieron este error y lo arreglaron. Así que Loba, después de probarla por mucho rato, casi por un día entero solo utilizando a este personaje, pues dije, a la madre, cambió mucho, ahora considero que está buena la leyenda y que sus habilidades ya funcionan bien. Y la verdad, la estuve probando, como les digo, y está buena la leyenda, se las recomiendo mucho. Y me sorprendió también, ya que yo no pensaba ponerla en este video, pero después de probarla, me di cuenta de la gran ventaja que da tener una Loba de tu equipo, porque si tiran a tu equipo, pues bueno, tú puedes volver a hacer que tu equipo se equipe bien con tu definitiva. También tu definitiva te puede ayudar mucho a equiparte bien. Si no tienes botiquines, pues bueno, tiras tu definitiva en un lugar donde haya muchos edificios y muy posiblemente ahí te vas a encontrar uno. Y también para lootear es de las mejores que hay. Y al principio de la partida te va a ayudar mucho, como te lo digo, tu pasiva también te va a ayudar mucho con esta leyenda. Y también lo que me gusta de esta leyenda es que su definitiva no tarda mucho. No es como Lifeline, que Lifeline tarda como una hora en cargar su definitiva. No, con esta leyenda no pasa eso. De hecho,
carga demasiado rápido y me sorprende mucho eso. Pero bueno, me alegra mucho por Loa, pero sigamos con la siguiente leyenda. La siguiente leyenda también me sorprendió, aunque ya estaba en el video anterior. ¿Y cuál sería? Y sería Hylartar. Esta leyenda en este mapa también es una leyenda que cambió mucho, porque en este mapa, como los enfrentamientos sean a larga distancia, pues bueno, esta leyenda con su táctica, que es el domo o la cúpula, pues te puede ayudar mucho a proteger a tu equipo. Tal vez a uno de tus compañeros lo derribaron, pero como los enfrentamientos son de larga distancia, pues bueno, a ti te da la oportunidad de tirar tu domo o tu cúpula, revivir a tus compañeros, y después si el equipo quiere venir, pues bueno, se va a tardar mucho, porque los enfrentamientos, como te lo digo, son de larga distancia. Así que a esta leyenda le vino muy bien este cambio, y también el mapa le ayudó mucho. Y no quiero decir más de esta leyenda, ya que de esta leyenda ya subí la guía definitiva, donde le daba consejos, trucos y le decía cómo utilizar sus habilidades. Y además de esto, en el primer video ya salió esta leyenda, y también les dije por qué yo recomiendo mucho esta leyenda. Su pasiva no está mal, su táctica, pues bueno, le ayuda mucho al equipo para diferentes cosas, y la definitiva, pues bueno, está demasiado buena, hace un montón de daño y está bien. Ahora sigamos a la siguiente leyenda. En esta otra posición voy a poner una leyenda que yo utilizo mucho y que de hecho es la que más utilizo en Apex Legends Mobile, y ya ustedes saben cuál es, y es Caustic. No, mentira, es Octane. Pues bueno, esta leyenda fue una leyenda que al principio de la temporada complicó mucho todo. ¿Por qué? Porque era una leyenda con un gran potencial, que la comunidad la quería mucho, que la gente quería utilizarla, pero que los desarrolladores o les valía madre o a saber qué. ¿Por qué? Porque tenía un problema con su plataforma de salto o con su jump pack. ¿Y qué pasaba? Que esa plataforma de salto estaba bugueada y se te bugueaba, no podías utilizarla bien, y además si volvías a utilizarla, pues bueno, hasta ahí era que funcionaba. Y esto se quedó así hasta esta temporada, que por fin decidieron arreglar eso y ya no tenemos ese problema, ya la habilidad funciona bien. Lastimosamente le dieron un nerfeo, a la madre, qué problema con esta leyenda. ¿Y cuál fue el nerfeo? Y es que cuando estés utilizando el jump pack, si te estás curando no puedes dar el segundo salto en el aire, y esto antes se podía, y esto también era muy bueno porque con esto te curabas y también no te exponías tanto. Pero eso ya cambió porque los de Apex Legends Mobile dijeron, no, si la arreglamos la vamos a nerfear. Y eso fue lo que hicieron los hijos de su madre, es que literal, la nerfean después de que la leyenda venga de un buff toda una temporada entera. Es que esto es increíble, Dios mío, qué gran aprecio. Y yo creía que a mí no me querían, imagínense a esta leyenda que viene de eso y después la nerfean. Pero bueno, esperemos que la otra temporada tampoco la nerfeen. Pero como les digo, esa leyenda todavía considero que vale mucho la pena. Está entre mis tres leyendas favoritas y es la mejor leyenda para mí en movimiento. Porque con esta leyenda puedes desplazarte para donde quieras y con una velocidad increíble. Pero como les digo, tiene ese problema de que ahorita la acaban de nerfear, y también de que venía de algunos ciertos problemas como su plataforma de salto. Y además que con esta leyenda, utilizando tu táctica, pues bueno, te quitas vida y no es como otras leyendas como Fey o tal vez la nueva leyenda que se llama Rhapsody. Que hablando de esa leyenda, no pienso hablar en este video de esa leyenda ya que apenas acaba de salir y no tengo tanta experiencia con esa leyenda, no la he utilizado mucho y por eso no la voy a colocar en este video y no voy a decir si estaría entre mi top 5 favoritas o entre mi top de mejores leyendas. Así que voy a esperarme y en unos días en el futuro voy a hacer un video hablando de ella, de qué opino de sus habilidades y si vale la pena o no. Pero bueno, sigamos hablando de Octane. Pues bueno, yo creo que Octane estaría en este puesto y yo creo que se lo merece. Es una leyenda muy buena, la movilidad es súper increíble y está muy buena la leyenda, que si por cierto quieres utilizarla, pues bueno, ya tengo una guía definitiva de ella donde te doy algunos consejos, trucos y algunos tips. También otra cosa, y es que si estás viendo este video y no te has suscrito, amigo, suscríbete, es completamente gratis y con eso me apoyas un montón. Así que bueno, sigamos con el video. Pero sigamos a la siguiente leyenda. En esta posición voy a poner a Gray, una leyenda que ahorita casi no la he visto mucho en partidas, pero que la leyenda está muy buena, las habilidades funcionan mucho. Eso sí, no muchos jugadores utilizan el portal y me decepciona mucho. ¿Por qué? Porque el portal te ayuda a desplegar a tus compañeros de un lugar al otro, también te puede ayudar mucho para planear enfrentamientos, para salir de enfrentamientos, para entrar a enfrentamientos. Pero como les digo, los jugadores casi no lo utilizan el portal porque ellos son muy pro y ellos solo utilizan la táctica y esto y lo otro. Pero es que literal, yo creo que los jugadores que utilizan a Gray solo utilizan la táctica y les vale madre el equipo de que planear venga el enfrentamiento. No, a ellos les vale madres. Pero bueno, como les digo, a esta leyenda la coloco acá. No quiero volverme repetitivo y ya decir lo que hace mucho tiempo había dicho de las habilidades de esta leyenda. Ya tengo una guía de esta leyenda y también otra cosa, y fue que esta leyenda en el video anterior estaba de top 1 y ahorita está de top 2, nada mal. Ahora sigamos con la siguiente leyenda que está en el top 1. Y en este top no podía faltar Faye, una leyenda que le robó las habilidades a Maggie. Y eso que Maggie no ha salido ni en el Apex Legends Mobile, pero bueno, le robó las habilidades a Maggie, a Gray, también a Octane, le quitó un poco de su velocidad y a un montón de leyendas. Esta leyenda le robó las habilidades a casi todas las leyendas. Y voy a hacerles un resumen para que entiendan, aunque ya subí una guía definitiva de esta leyenda. Pero bueno, su pasiva te da velocidad a ti, también le puede dar velocidad a tus compañeros. Eso sí, no muchas personas sabían eso y creo que lo acaban de nerfear eso. También tu táctica te ayuda mucho, ¿por qué? Porque tu táctica lo que te hace es que puede hacer que si a ti te están reventando la madre en un enfrentamiento, pues bueno, la leyenda puede hacer que tú te devuelvas para donde estabas anteriormente.
y esta leyenda se me hace de las mejores por esto, porque robó habilidades que otras leyendas tenían, pero las cambió, porque esta táctica sería como la de Gray, pero a la inversa, en vez de ir hacia adelante, pues bueno, te vas hacia atrás con la velocidad y también sin recibir daño. Y hablemos ahora de su definitiva, pues bueno, puede meter a los enemigos en una especie de zona cero, ya que en esta zona cero, pues bueno, ellos no van a poder ni disparar ni nada de eso, y también ellos van a perder velocidad, no van a correr como antes lo hacían en esta zona cero. También otra cosa, y es que antes de tú meterlos a esta zona cero, si los conectas, pues bueno, les vas a quitar vida o daño, les vas a hacer. Así que las habilidades de esta leyenda están muy increíbles y por eso la coloco acá. Además que funciona mucho trabajando en equipo. Y ya llegaríamos al final del video. Espero que les gustara el video. Si les gustó, por favor, denle un like y suscríbanse. Y si quieren ver la tercera parte de este video, pues bueno, denle un like y suscríbanse también. Bueno, mi nombre sería Tech Samurai. Adiós.